prepárate para ver el mejor programa de entretenimiento, diversión, actualidad y temas de interés. Estás en el único lugar. Golden Star Radio. The show is now. Hola, hola, muy buenas noches, amigos de Facebook. Aquí estamos, hoy es miércoles 27 de abril. Bueno, como todos los miércoles, los estamos esperando que se conecten aquí por la página de Facebook. Su amiga, les saluda su amiga Klaus Hernández. Y con su show de Klaus Hernández y sus colegas. Bueno, como todos los miércoles, tengo un gran invitado hoy. Es una gran leyenda, es un gran amigo, es una gran persona, con un corazón enorme, pero desgraciadamente ya tiene dueño. Bueno, vamos a dejar que él nos platique un poquito más de eso. Pero no podía faltar en mi show. Estoy tan nerviosa, no sé por qué estoy tan nerviosa de presentarles a una gran leyenda del Zumba. Él tiene muchísimos años, tiene una gran experiencia en esto del fitness, es muy buen bailarín. Bueno, vamos a presentarlo para que ustedes lo conozcan, los que no lo conocen y los que ya lo conocen, pues que lo saluden. ¿Qué les parece? Les presento a mi gran amigo Héctor Ramírez. Muy bien conocido como la leyenda Zumba King. Con ustedes, Héctor Ramírez. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Noches. Oye, qué intro que me diste. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a Golden Radio por esta oportunidad de poder participar en este gran show que cada miércoles ustedes están, y gracias Klaus Hernández por esta invitación, y aparte por la gran introducción que me diste. O sea, me quedé así, desde que pusiste el post, he estado leyendo y realmente me llena de mucho, me emociona bastante por lo que pusiste. Como me dicen, vulgarmente conocido como el legendario Zumba King. Ok, bienvenido, muchísimas gracias a ti por darnos esta oportunidad de conocerte más a profundidad. Los que ya te conocemos en la pista sabemos de quién estamos hablando, pero las personas que no te conocen realmente, pero han escuchado de ti, entonces a lo mejor quisieran acercarse a ti, pero te ven muy lejos de esa realidad. Pero los que te conocemos sabemos que eres una persona noble, sincera, muy sencilla, y te transformas en la pista, con un corazón bien grande. Pero poco a poco vamos a ir conociendo más quién es Héctor Ramírez. Platícanos, ¿quién es Héctor Ramírez? Oh, bueno, Klaus, yo me llamo Héctor Manolo Ramírez Valdés, que usualmente la gente no me conoce por mi segundo nombre. Yo soy salvadoreño, de origen, de raíces salvadoreñas, nacido y crecido en El Salvador. Y pues tengo mucho tiempo ya radicando aquí en los Estados Unidos, prácticamente en Los Ángeles. Te digo mucho tiempo porque pues mi trayectoria es bastante larga. Entonces, no soy un teenager, no soy un joven, ya soy un joven adulto, ya estoy 2 añitos más para lo de la tercera edad. Pero mira, muy orgulloso de decir que tengo 48 años y todo el mundo, todas las personas aquí, no todo el mundo, todas las personas que yo he dado clases y todos los instructores, pues me dicen King, y pues así
Acá, pues ese es mi apodo, el cual me pone, es un gran honor para mí. No, es un gran honor para nosotros tener una gran leyenda como tú. La verdad que muy merecido el nombre, muy merecido. Quisiera que nos contaras desde tus inicios, qué tiempo tienes en esto, cómo iniciaste, qué fue lo que te motivó a estar en el ramo del fitness, aparte del Zumba, qué más haces, qué más nos puedes enseñar del King. Al Bueno, King, de ese gran rey. A ver. me tienes hasta ahí con video y todo, qué chévere. Sabes que, bueno, yo realmente estoy muy emocionado por esto, por esta entrevista, porque yo anteriormente yo estaba como del otro lado. Antes hacía como shows, hacía como tenía un programa de radio anteriormente que se llamaba A Talk with the King, una charla con el rey. Yo no sé si se recuerdan, pero yo nunca había estado de este lado de la entrevista, entonces para mí es, me estoy nervioso igual porque yo quería que alguien realmente me entrevistara y que conociera un poco más de mí. Prácticamente yo tengo 14 años enseñando Zumba. Y ya pues me certifiqué con el gran Beto Pérez. Me certifiqué aquí en Los Ángeles. Y todo empezó porque realmente todo empezó en la Zumba. Lo que muchos no conocen de mí es que yo era un colector, un bill collector. Yo era un cobrador de carros, de una mueblería en donde yo trabajaba y ellos colectaban carros. Entonces, mi trabajo era colectar, era la cara mala del otro lado, lo que la gente no, lo que nadie quiere escuchar. Entonces dice, mire señora, usted debe tanto, necesito que me hable, bla, bla, bla. Pero a todo esto, antes de esto, yo siempre he sido como un showman y yo he hecho teatro desde muy chico. Y yo he querido. Me gusta mucho el mundo de la comedia, me gusta mucho el voice over, como hacer voces. Es algo que creo que es un sueño que todavía quiero seguir logrando. Y pues uno nunca deja de cumplir años para poder alcanzar sus metas. Entonces, yo trabajaba como un colector, recogiendo carros. Y la razón que trabajé en ese lugar es porque yo pesaba 330 libras antes. Entonces, esas 300 libras que yo tenía encima era apto para una persona que podría ir a correr a agarrar un carro. ¿Tú te imaginas? Bueno, yo mido 6 pies, una pulgada, que viene siendo 1,88, 1,80, sí, 1,88, 89 centímetros y metros. Entonces, y te imaginas con esa bola de masa encima de mí, entonces la gente bien fácil me daba el carro, ¿verdad? Pero yo no soy nada, nada tosco, o sea, soy muy diferente a lo que yo había aparentaba. Entonces, un día yo trabajé por una compañía hace 8 años y en esa compañía pues trabajaba en cuestiones de oficina y realmente no tenía ninguna actividad, la única actividad que tenía era comer, 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 comer. Y fue entonces que aumenté 330 libras. Y lógicamente cuando mi familia me miraba, me decía, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Estás enfermo? Yo le decía, no, es aquí toda la comida que es, está muy rica, tiene muchas hormonas. Trata de explicarle todo eso. Pero para no hacerte largo el cuento, alguien me invitó a una clase de Zumba. Y esa clase, la primera clase de Zumba que yo hice fue en Rosemead, allá por La Puente.
y existía el famoso Bally's Total Fitness. No sé si escucharon alguna vez. Ahora es No. Elite Fitness. Entonces, yo estuve trabajando en esa compañía, para esa compañía, y me metí a clases de baile y habían puras mujeres ahí. Entonces, me recuerdo muy bien de la profesora que ella tenía una canción que se llamaba La Reina del Swing y era un merengue. Y entonces era la favorita mía. En aquellos entonces, la reina de swing, con mucho swing, swing, swing. Es una canción bien antigua. Entonces, ella ponía mucho esa canción y la comunidad que nosotros trabajábamos, o la comunidad donde hacía Zumba, era mucho asiático. Entonces, cada vez que yo entraba a la clase, esa tamaña persona, gran persona que venía caminando en el gimnasio, y todos me decían, Héctor, Héctor, vente para acá, come over here. Ya me hablaba en inglés, me decían, baila la par mía. Y así fue que empecé. Hasta que un día la profesora dijo, las alumnas estaban diciendo, ¿por qué no pones a él a hacer una canción? Y entonces yo siempre he tenido una maña de gritar las canciones, o tú sabes que, y hacer ruido y animar a la gente. Pero ya es muy natural en mí, ¿verdad? Entonces yo al final terminé enseñando la canción, y me dice ella, ¿usted se puede una canción? Le dije, sí, me sé la canción de La Reina del Swing y yo con gusto puedo bailar esa. Para no hacerte largo el cuento, terminé y todas me aplaudieron y qué felicidades y tú eres este instructor. Y al siguiente día llegué otra vez porque yo no faltaba mis clases de Zumba. Era miércoles, jueves y viernes, me recuerdo perfectamente. Y es cuando apenas empezaba, pero ya tenía unas canciones, una música súper buena. Terminé y me dijo, ¿sabes qué? No, no, no. Ella estaba buscando una excusa para poder sacarme de las clases. Me dijo, no, voy a pedirte que por favor ya no sigas viniendo a mis clases porque tú me distraes mucho a la gente. Entonces, pero no entendía, yo le decía, pero le prometo no gritar, le prometo no hacer ruido, solo voy a bailar. Y me dice, no, no quiero que vengas. Y esa clase, pues ella tenía como 45 personas. Estaba bastante llena. Y me terminó sacando y yo, pues recién casi venido de El Salvador, entonces no sabía mucho las reglas de los Estados Unidos o del gimnasio. Entonces me regresé y me fui a hacer bicicleta. Y todas las asiáticas me decían, ven, 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 no seas así, ven, haz zumba. Y le digo, no, no me permiten hacer zumba. Hasta que al final se llegó una persona y que yo amo mucho. Ella no está en ningún medio social. Se llama Diana. Ella se llama Diana. Ella me dijo, oye, ¿tú eres bailarín? Y le dije, yo no quisiera con este cuerpo, ¿cómo voy a ser bailarín? Y me dice, lo que pasa es que yo enseño en un gimnasio y me gustaría que tú vinieras conmigo y estuvieras a la par mía. Y le digo yo, ¿de verdad? Y haces lo mismo que hace ella. Y me dice, sí. Terminamos yendo a su gimnasio y en el gimnasio solo había, en el estudio solo habían dos personas. So, éramos cuatro, eran dos alumnos, ella y yo. Entonces para mí se me hacía un poco aburrido. Y dije yo, bueno, porque aquí no hay absolutamente nada. Y me dice, ¿sabes qué? Le digo, mejor yo no. Y ella hacía todas las canciones que la otra persona hacía, el famoso robar canciones, ¿verdad? Entonces vine yo y le dije, ¿sabes qué? Terminó, sí. Y me dijo, no, no te vayas. Me dijo, te voy a dar $100 cada vez que vengas. Te estoy hablando hace 15 años, ¿eh? Hace 15 años. Y hace 15 años $100 eran $100, oye. Sí, Entonces, y le digo yo, mucho. ¿qué? ¿$100? Y le dije yo, de verdad, solo por venir. Y me dice, sí, solo te quedas aquí y ven. Y le dije, bueno, chévere, yo voy. Y así fue. Me dio $100 todos los martes por 3 martes. En esos 3 martes empezó a venir 3, 4, 5, 6,
10, 15, 30, 40, 60, hasta llegar a un máximo de 80 personas. ¡Wow! Pero yo a todo eso no entendía que era yo la atracción en ese momento. Y yo me sabía todas las coreografías. Yo me sabía todas las coreografías. Y pues al final, con ella somos amigos. O sea, lo que estoy hablando es todo lo sabe todo el mundo. No sé si todo el mundo, pero al final terminamos y me dijo, yo le dije, oye, yo quiero hacer lo mismo que tú haces. ¿Cómo le haces? Y me dice, no, 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 eso solamente es para mujeres, no pueden hacerlo los hombres. Y yo, ¿y por qué me tienes a mí ahí entonces? Dice, no, pero es que solamente tienes que estar conmigo. Y yo entendí que era un cel, una minita un de oro. ¿Ah? Eras una minita de oro que se una, le iba sí, a ir. Para eso sí, yo no sabía. Hasta que me metí en Google y puse Zumba. Y puse, quiero ser instructor de Zumba. Y me salía certificaciones. Hice wow. clic y me fui a certificar. A todo eso yo tenía un peso de 320 libras. Y terminé, seguimos siendo amigos hasta el momento. Lo digo porque no tiene un social media ella, ¿verdad? Pero bueno, no tengo nada. Ella sabe todo esto. Terminamos y me hice instructor de Zumba. Fui uno de los pioneros en los gimnasios, en el Valley Total Fitness. ¡Wow! Yo empecé a ganar. ¡Bravo, bravo, bravo! No, por eso eres el rey, por eso no, eres el rey. Sí. ¡Bravo, bravo! ¡Ah, me da pena! ¿Sabes qué, Klaus? Que al final... Yo trabajaba como colector. Apliqué a un gimnasio y yo me recuerdo bien. Este gimnasio fue en North Hollywood. Y el manejador, el manager de ahí me dijo, yo le dije, yo quiero hacer Zumba. Y me vio mi cuerpo y me dijo, pero mírate cómo estás. Y le dije, yo te prometo yo bajar de peso, pero eso es lo que no importa. Lo que importa es bailar. Y me dice, ok. No, ven otro, estoy ocupado, ven un domingo. Fui un domingo y no me atendió. Fui tres veces porque yo quería enseñar. Y me dijo, ¿sabes qué? Mucho vienes y mucho insistes. Te voy a dar el domingo a las 4 de la tarde. Tú sabes que el domingo a las 4 de la tarde nadie quiere ir al gimnasio. Bueno, los que son gym rats, los que le llaman. Rata, gimnasio de rata. Van todos los domingos. Y a mí me puso alguien para el gimnasio y me puso a las 4 de la tarde. Solo tenía una persona, Klaus. Solo tenía una persona haciendo Zumba. El siguiente domingo tuve 5. Y un domingo a las 4 llegué a tener a 100 personas. ¡Wow! En menos de un mes. Sí, te lo creo. Sí, lo creo. Terminé. Y él me dijo, oye, ¿qué? Y me fue a ver mi clase, le encantó. Dice, ¿quieres trabajar un lunes? Y le dije, órale, dale, vamos un lunes. Y me dio el lunes a las 10 de la mañana. Le llené a las 10 de la mañana, pues hay muchas, pues no todo el mundo trabaja de lunes a viernes, pero hay otras personas. Uh-huh. Llené el estudio de 60 personas un lunes a las 10 de la mañana. Wow. Yo muy mono tenía mi trabajo de colector. Hasta que me habló la headquarter del Valley Total Fitness, la mera mera, y me dijo, ¿tú quieres trabajar para nuestro gimnasio? Tengo un gimnasio aquí, tengo uno acá, y yo te prometo pagarte bien. Y si me prometes llenarme los estudios como los estás haciendo. Intenté trabajar una clase diaria, pero todavía tener mi trabajo. Y tengo videos y tengo nada, me lo vas a no, nadie, no puedo mentir en eso. Yo tenía mis clases se llegaron a ser tan populares que yo dejé mi trabajo. Yo ganaba muy bien como colector, pero yo ganaba mejor bailando. Y llegué a enseñar 6 clases diarias de tan bien que me iba. Obviamente bajé de peso.
una clase que tenía a las 7 de la noche, que era la más popular que todo el mundo en mi gimnasio tiene. Empezaba a las 7 y la gente llegaba a las 4 de la tarde a hacer línea. Apartar lugar. Solamente por tomar mi clase. Y yo me sentía tan avergonzado porque cuando llegaba y todos me aplaudían. Y yo, no, normal, tranquilo. Y hasta que un día decidí dejar mi trabajo y me dediqué a full time. No había un hombre enseñando Zumba. No. En un gimnasio, me recuerdo en Glendale, y con eso termino, porque ya me agarré la batuta. No, es tu espacio, es tu espacio. Y en un gimnasio en Glendale, el estadio era para 25, 30 personas del lugar. Lo llené a 70, 75, 80. La gente en el gym dejaba de hacer pesas por ver, y había un escenario y era al aire libre. Y hasta que un chavo me dijo, hey, tú te deberías de llamar el Zumba Kid. Y le digo, no, llámame Héctor. No. Eres el King. Y todos, sí, yes, you're the King, que no sé qué. Y yo, no, que va, era mucha la palabra para mí. You're the Zumba King. Entonces, quiero desmentir esto, pero cuando en ese entonces Facebook se abrió, todos los instructores que yo conocía, todos eran el nombre de ellos. Yo me llegué a poner Zumba King Ramírez. Llené mi Facebook de puros alumnos. Y decía Zumba King Ramírez. Hasta que ahora existen nombres, ¿verdad? Fulanito de tal y el apellido. Sí. Dicen sus nicknames y su apellido. No quiero decir ninguno porque va a ser que se me chispotee. Entonces, fue por eso y fue así como surgió Zumba King. Y hasta el día de ahora, entre más me retiro, pues la gente me ha ganado un respeto, me he ganado un nombre, un cariño. Y la gente me quiere y me respeta. Entonces, yo, como muy mis pies en mi tierra, todavía me da mucha vergüenza, te soy honesto. Ay, no. Pero es la verdad que te mereces ese nombre. No es grande para ti. Más bien, de verdad que eres el Zumba King. Sí, eres el Zumba King de la leyenda. Eres grande, la verdad que sí. Soltero, casado, divorciado, rejuntado, proyectos en fila. Todo el mundo sabe en el mundo de Zumba, pues, que yo tengo una relación. Hace poco entrevistaron al señor Eder Arnoldo Jaime. Una relación ya de hace muchísimo tiempo. Que él empezó conmigo, fue una de las personas que yo escogí, porque hasta eso tengo el ojo para ver quién va a ser buen instructor y quién no va a ser un buen instructor. Y él es un buen bailarín, ¿no? Porque estemos juntos. Y pues hace 12 años, Klaus, ¿cómo la ves? ¡12 años! Estaba muy chiquito cuando yo lo agarré. ¡Ay, te gustan pollitos! Era un pollito, ahora ya es un águila. Y ya son una relación bastante, puedo decirlo así, sólida. Y como toda relación, pues hay peleas y es normal, si no, no fue relación. Y sí, él nos comentaba que sí, que eran el dúo dinámico. En donde quiera les dicen el dúo dinámico, porque hacen una buena mancuerna. Hasta sí. en la tarima hacen una buena mancuerna. Mira, yo siempre le digo a la gente, cuando nos dicen, ¿nos quieren contratar? Dice, sí. Pues los quiero los dos. Bueno, ¿quieres al payaso y al fitness? Bueno, el payaso soy yo. Y el fitness es él. Y así, porque yo, o sea, él siempre, es como una de las peleas, ¿no?
Dice, no, no, tienes que llevar los conteos y tú te vas del contexto, que no sé qué. Y le digo, no, pues a la gente le gusta también el relajo, quiere saber qué onda, ¿no? Y sí, éramos un dúo dinámico y fue que entonces fue Zumba King y Zumba King añadió al King y nos llaman los Kings. Oh, y, qué bueno. Y fue por eso que surgimos y empezamos a bailar y pues en casi toda California, oye. Sí, en toda sí. California. Yo los veo y sé que van a tener muy pronto un evento con nuestra amiga Patty Leiva. Háblanos sí, un poquito sí. de eso. Ah, bueno, sí, fíjate, tenemos un evento que se va a llevar. Yo le llamé After 5 de mayo, pero todo el mundo me dice como After 5 de mayo es 6 y 7, pero ahí publicamos que es el 7 de mayo, porque cada clase es el sábado, sábado 7 a las 10 de la mañana. Tenemos un evento en celebración del 5 de mayo con Patty Leiva. Wow. Y esta chica, oh my God, esta chica también fue pionera con Zumba hace mucho tiempo también. Y ella me decía, mira, a veces no me da el caso con ella, pero en otras personas me dicen, hola, Kim, ¿te acuerdas de mí? Y yo, ah, sí. Pero a veces no sé. Pero en este caso con ella bailamos juntos hace mucho tiempo. No sé si le estará escuchando, pero creo que sí. Ella, estábamos bailando juntos con Diana. Wow. Patty, ¿sí te acuerdas? Sí. Tú me lo recordaste la última vez que nos vimos. Y una chica muy carismática, muy bonita, y buenísima para bailar. Claro. Así que por sí. eso nosotros vamos a ser tres personas que vamos a bailar. Eder, Patty y yo. Qué bueno. Sí, pues ya lo saben, amigos. Nos están invitando a un evento grande. Se llama After 5 de mayo. Oye, ¿y si pues vienen de parte de la radio? Claro que van sí. Van a ser gratis, ¿eh? ¿De veras? Toma la palabra. Claro que sí, claro que te la voy a tomar. Claro que sí. Claro que sí, vamos a estar en vivo ahí. Ahí vamos a estarlos visitando en vivo. Pues ya, ya nos comprometieron, ni modo. No, pues ya que, aguántense. ¿Para qué me invitan? Ahora sí, ahora nos van a tener que aguantar. ¿Y saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Sí. Pues ya lo escucharon, amigos. También creo que van a tener un evento para junio. Háblanos para, también. Para héroes. Junio. Ya. ¿Cómo? ¿Los héroes? Sí. Ajá, los héroes. El evento, mira, el evento es el 26, el junio 26, es donde Eder es en relación a la comunidad LGTB. Uh-huh. Y no es para la comunidad, es en sí para todo el mundo, pero es el mes del orgullo gay. Y Eder está siendo invitado a Héroes 2. Yo fui de parte de Héroes 1. Yo siempre le decía a Ox, le digo, ¿realmente quieres vejestoria bailando en el escenario? No, si me dices, ah, tú eres King, tú las, no, pero bueno. Así que ese es para el 26 de junio. Tenemos boletos, Edro y yo, tenemos boletos para estar vendiendo y con muchísimo gusto. Ahí sí no puedo decirles que si vienen de parte del show les puedo regalar. Ahí tienen que comprar su boleto. Porque es un evento muy masivo. Sí, sí, sí. No. Claro que no. Claro y Clau, posteriormente no he puesto eso en nota, pero eso es un premier que estoy dándote, una primicia. ¡Wow! Yo me quería, te soy honesto, yo, bueno, no sé si viene al caso la pregunta o si me vas a preguntar y, de mis cosas. Yo me cambié mi Facebook a Héctor Ramírez. Yo era uh-huh. Zumba, me puse Zumba King, pero igual todo el mundo me conoce por Zumba King. Y yo quería apartarme ya del mundo de Zumba, te soy honesto. Quería dedicarme como todo un señor a la vida laboral, a trabajar, 8 horas de trabajo. Pero oye, entre más me alejo, más me sale trabajo. Y más la gente no se le, no cabe en mente. Tú sabes, entre él y yo hay una gran edad de diferencias. Son 14 años de diferencia. En el amor no hay edad. Sí, en eso digo, pero es cuestión física esto, ¿no? Entonces, claro, entonces todo duele, oye, ya
Ya es El el mes. colágeno. Eder es el colágeno. No, que ahí está, pues yo tengo mis rutinas de la noche para mi cara, para no, y en las mañanas tengo mi rutina para no arrugarme tan luego, ¿no? Entonces, yo tengo, quiero ¿cómo se dice? Resurgir, renacer. En julio, esperamos hacer un evento gratis, masivo, para todos los instructores. Entonces yo te voy a, ahí sí te voy a molestar y vamos a poner comunicación. Y vamos a hacer, él y yo, es un evento completamente gratis. Entonces yo estoy queriéndome comunicar con todos los hosts, pero nadie se comunica conmigo porque realmente no quiero más, o sea, no somos exclusivos, pero no quisiera matarle sus eventos en los precios. Pero así que si hay un host que me está escuchando, que me mande un mensaje para que me diga cuándo. Y yo le Pues digo ni modo. cuándo. Sí, no, no, y ya lo escucharon, amigos, ya lo escucharon, lo vamos a esperar, vamos a estar detrás de ese flyer, de ese gran evento, vamos a estarles dando más publicidad, vamos a, y nos, sí, nos comprometemos a estar ahí, estarlos Chévere, bueno, apoyando, ay, Klaus, yo también te estar tengo grabando apoyando. acá todo esto. Claro que sí, nos comprometemos a estar en su gran evento y pues ya lo escucharon, amigos, a esperar esa renovación, ¿cómo se puede decir? El renacer de El renacer del Zumba King, del Zumba King, por favor, Bueno, con es que tú sabes que su... yo me había retirado. Yo tuve una gran pérdida. A raíz de la pérdida de mis papás, fue mi papá y fue mi mamá. A raíz de todo eso, decidí apartarme. Decidí vivir mi duelo. Pero yo sé que no todo el mundo escucha o ve tu Facebook. Yo publiqué diciendo que yo no quería más ser Zumba King. Así lo puse. Yo no quería ser más Zumba King. Yo quería que todo el mundo me conociera por Héctor. Y fue entonces que yo cambié mi nombre a Héctor Ramírez. Y la pérdida de mis papás fue bastante doloroso para mí hasta el día de ahora. Y lo podemos captar en tu sentir, pero pues, ¿cómo te diré? No te puedo decir que yo puedo sentir ese dolor porque yo todavía tengo a mis padres vivos y tengo todavía a mis padres, tengo no puedo sentir tu dolor, pero ese renacer para ti, yo pienso que va a ser desde la profundidad del corazón, que tus padres van a estar ahí, te lo puedo asegurar, que ellos van a ser tu impulso para ser ese gran rey que eres, porque Y lo eres, lo créeme que eres. De verdad que yo estaba nerviosa. Eres la persona que yo decía, ay, ¿cómo me va a ir con la entrevista? Es una leyenda, ¿qué le voy a preguntar? Que, ay, estaba súper, súper nerviosa, Y yo te lo emocionado, y juro. tú nervioso. Pero fíjate, se van dando las cosas poco a poco y me encanta que nos hayas abierto tu corazón y nos hayas enseñado en profundidad lo que Héctor Ramírez es por dentro. Aparte de ser una leyenda, eres un gran ser humano. Un gran ser Gracias, Klaus. humano. Eres una persona con un corazón grande, la verdad, la verdad. Amigos, de verdad que les recomiendo que vayan a sus clases de Héctor. Él se encuentra en la ciudad de San Fernando, si Sí, no me equivoco. Y en San Fernando. Bueno, vivo en San Fernando, pero está en Glendale, el en Glendale, estudio. en el estudio de Glendale. Pero ahí vienen muchos eventos para poderlos ver al dúo dinámico.
juntos en la pista, bailar, disfrutar de ellos Como y los viejos tiempos, oye. como en los viejos tiempos, Oye, pero como los ahora viejos tiempos, renovando. pero con diferentes pasos, porque ya no me voy a mover como me voy a... No, pues ya lo escucharon, amigos. Pues vamos a seguir nuestra plática en Instagram. Los invitamos a que nos sigan en Instagram y sigamos nuestra plática, sigamos conversando un poco más de Héctor Ramírez. De Héctor Ramírez, le queremos dar las gracias a toda la gente que se conectó, que te mandó saludos a Erika, María Eraiza, Eric Nenemalo, Yolanda, Pingüindín, Oscar, Misael Tristán, te mandan saludos, ¿Están te mandan, conectados? están conectados, Ah, toda la gente chévere. que está conectada y te mandan saludos, te mandan buena vibra. Están desde Houston, Texas, están desde México. Hay muchísima gente conectada. Entonces, a esa gente yo les pido de favor y con todo el corazón que sigan las redes sociales para que si no pueden ir a una clase de Héctor, pues se la echen por Por live, Zoom. por Zoom. Me digan y ahí, pues durante la pandemia hice muchas clases de Zoom y vea, me quedé con la maña, ¿eh? Está bien, está bien. Y a nosotros nos haces un gran favor, porque los que no podemos ir a tus clases presenciales, lo podemos hacer por Zoom. No, no tenemos excusa de no poder sudar al ritmo del kin. Bueno, me gustaría ir a su estudio, Klaus. Ahí estoy Claro que más sí, libre en las noches, Pasadena. menos martes. Con Ok. gusto. Está bien, gracias. De antemano, muchísimas gracias. Te doy las gracias y le doy las gracias a toda nuestra audiencia. Y recuerden seguirlo al King Héctor Ramírez. Muchas Simplemente gracias a esta audiencia que estuvo la escuchándome. leyenda de Zumba. Una leyenda, una gran leyenda. Chavorruco como yo. Ándale, chavo, eso, ese soy chavo, eso sí. Ahí sí te, Chavorruco como yo. oye, ahí sí te tomo eso, soy un rechavo ruco. Más Chavo chavo ruco que como yo, ruco. claro que sí. Bueno, amigos, me despido de ustedes. Muy buenas noches y nos vemos en Instagram. Síganos en Instagram. Vamos a seguir nuestra plática con Héctor Ramírez. Pues sin más, los espero la próxima semana Hasta luego. hasta luego, en Klaus Fitness y sus colegas. Hasta la próxima, señores. Buenas noches.